Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchísimos looks y muchísimos outfits para inspirarnos de cómo visten las mujeres elegantes. Looks y outfits sencillos, algunos de ellos con prendas de ropa atemporales y clásicas, pero también hay alguna prenda de última tendencia. Vamos a ver cómo visten estas mujeres y aprender un poquito de ellas, cómo combinan la ropa, cómo la lucen, qué estilo tienen. Es importante fijarse en estas mujeres y aprender un poquito de ellas. Como podéis ver, los looks y outfits que lucen son sencillos, no están demasiado recargados. Combinan los colores siempre con tonos neutros, muchos de ellos, o si son colores vistosos, normalmente no los mezclan. Una tendencia de moda muy actual es mezclar colores muy distantes entre sí, muy dispares, pero una mujer elegante no va a mezclar nunca ni estampados ni colores que no pegan entre sí, siempre buscará la armonía. Y aquí os podéis inspiraros en ver cómo se viste para verse elegante, sencilla. Aquí vemos a la princesa de Gales, que tiene un estilo realmente elegantísimo a la hora de vestir. Los tonos neutros siempre darán un look o un outfit muy elegante, incluso vestir de forma casual como esta modelo. Fijaros que el look es muy casual, pero al mismo tiempo lo luce muy muy elegante. La combinación y de colores y de estilos es muy importante a la hora de vestir. O este otro look, unos jeans, una camiseta playera con un blazer en rosa. Los zapatos los lleva del mismo tono del blazer. O este otro look, un pantalón estampado, cierto, mezcla el zapato de color rojo, pero si os fijáis, el color de la blusa no es ni estampada y va en coordinación con los colores del estampado del pantalón. O este otro que sí, cierto, da el toque con el bolso y los zapatos, pero solamente mezcla tres colores. O este otro look también, si os fijáis, muy moderno, muy juvenil, pero que la modelo lo luce con muchísima elegancia. Unos jeans, una sudadera y un blazer. A mí me encanta ver todas estas imágenes porque me dan mucha inspiración para combinar las prendas de ropa que tengo en mi armario. Y como siempre digo yo, cada día podemos aprender algo nuevo. Otro look con una falda de mezclilla y una camisa. Muy sencillo, fijaros también que combina el color de la camisa con el bolso. Recordad, chicas, que la sencillez es elegancia. Todos estos looks y estos outfits me diréis que son sencillos, simples, y es cierto, pero no me negaréis que son elegantísimos. Este, por ejemplo, muy básico, muy sencillo, un vestido que si os fijáis no tiene absolutamente nada, no es nada recargado, pero podéis haber visto la elegancia. O este otro look en tono beige, con el bolso y el blazer en rojo, una buena combinación de colores. O este otro look también muy muy casual, pero también muy elegante, con un cardigan de rayas tan en tendencia de moda y un pantalón de color negro que puede ser un pantalón de fondo de armario. El vestido negro, imprescindible en todo fondo de armario. La modelo le da un aire muy casual, pero sin perder elegancia, con una chaqueta de mezclilla. Como siempre os digo, chicas, no es necesario tener mucha ropa en nuestro armario, lo que sí es necesario saber combinarla adecuadamente.
porque ropa la mayoría de nosotras tenemos muchísima, pero la combinamos bien. Esa ropa que tenemos en nuestro armario realmente va con nuestro estilo, con nuestra personalidad, nos queda bien y nos favorece. Es una pregunta que nos tenemos que hacer de cada prenda que tenemos en nuestro armario. Probarnos la prenda y ver si realmente nos favorece y nos queda bien, y cómo la podemos combinar con todas las demás prendas que están en nuestro guardarropa. Por supuesto, eso exige tiempo y un poquito de esfuerzo y trabajo, pero si queremos vestir bien, pues tenemos que invertir en hacerlo. Y como siempre os digo, no precisamente presupuestos, sino tiempo en observar toda la ropa que tenemos, ver lo que nos queda bien, lo que se queda en nuestro armario y lo que se va, lo que nos favorece y lo que no nos favorece. O si tenemos una prenda que realmente no podemos combinarla con nada, ¿para qué la queremos? O compramos alguna otra prenda para poder utilizarla, o mejor nos deshacemos de ella. Y por supuesto, todas aquellas prendas que ya no nos quedan bien, bien porque nos han quedado pequeñas o grandes o ya no nos gustan, también es bueno deshacerse de ellas. En el armario solamente lo que utilizamos. Aquí volvemos a ver el vestido negro con una chaqueta crop tan en tendencia de moda esta primavera-verano. Otro look también sencillísimo, muy básico, muy fácil de recrear. Fijaros la modelo con qué elegancia lo lleva. Lo ha combinado con una cartera y un calzado con estampado animal print. Otro look también sencillo y muy elegante, al mismo tiempo que práctico y cómodo. También es importante a la hora de vestir la comodidad, no lo olvidéis nunca, debéis de sentiros cómodas en todos los looks o outfits que llevéis. La combinación de tonos rosas más claros, más oscuros, queda un look muy femenino y muy muy elegante. Otro look muy veraniego, muy casual, pero que la modelo también con el collar, las gafas y el bolso le da elegancia al look, a un look casual. Muchos looks que son muy, muy casuales con pequeños detalles podemos elevar su elegancia. La combinación del beige y el rojo. Queda elegantísima, como podéis comprobar. Un look en blanco total, con el detalle del bolso en tonos azules. Un traje chaqueta de color negro. Un blazer negro debemos de tenerlo en nuestro armario y un pantalón del mismo color pues también. Lo podremos combinar de muchísimas formas. Otro look muy femenino con una falda estampada. Este tipo de faldas acampanadas con estampados tan femeninas también es una de las tendencias de moda para esta primavera-verano del 2024. Como siempre os digo, un dúo de colores que para mí es muy muy elegante, el color blanco y el negro. También piezas de fondo de armario. Y las bermudas, que tanto vamos a ver esta primavera-verano. Combinadas de muchísimas formas, con estilos muy casuales y también con estilos muy elegantes y sofisticados. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.